Ahí se acercó al punto del penal Lescano. Algo le dice a Overman. Se vendrá la orden del árbitro, que tomó una toalla que estaba sobre uno de los arcos. Ahí está. Le va a pegar Lucas Chambi, quien convirtió el único gol de Luján en este partido a través del punto del penal. Vamos a ver. Había volado Leguizamón, se clavó sobre el caño izquierdo del arco y están 2-2. Sever Sánchez nomás, entró la camilla. Las mañas, ¿no? El negro Pablo. ¡Epa, epa, epa! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sánchez se le levantó al de la camilla. Uy, se lo quiere comer el de la camilla. Claro, sí. Mirá. Mirá. Claro, se pone al revés. Te vas a caer. Te vas a caer, poquito. Dale. Mirá. Está todo barroso. Y se enojó encima. Sacará Calviño. Le pega Calviño. Retrocede Medina. Casi gol en contra. Sí, gol en contra. Gol de Español. La desgracia de Medina ante su arquero Granero, que no puede creer lo que ha pasado. Medina la quiso despejar. Se metió público adentro de la cancha. Atención, se metió el público. Pero Vilero no lo ve, se metió gente dentro, mirá, de la cancha. Pero está al lado de Vilero. No, pero es un escándalo esto. Mirá, mirá lo que es esto. Es un escándalo. No. Un disparate. Se invade la cancha, Orfila que se mete. Hay alguien que entró a agredir. El pase largo, cubre Benito, la deja salir, saque desde el arco para Riestra, saque desde el arco para el equipo visitante turco. Nada, ya me puse a mirar otro partido, si total, lo único que quiero es que descienda Chicago con nosotros, es lo único que más o menos me va poquitito así de consuelo, nada más. Por ahora en 33 también empata 0-0 y con la victoria de Mitre también nos acompaña la B Metro, es lo único que más o menos, y así es chiquitito. Y los santiagueños se salvan. Sí, los santiagueños están salvados con la victoria. Boca Unidos, Al Boys y Chicago son los tres que se van y acompañan a Estudiantes, Flandre y Riestra. Para Salas, la tiene Salas, se gira, puede ser, la tiene Salas, nunca giró. La pelota le quedó para Canelo, la tiene Canelo, levanta la cabeza, viene el centro, el segundo palo para Soria, la bajó el punto del penal, la termina despejando, le quedó para Soria, se fue de engancha, la tira del córner. Tiro de esquina para Al Boys. Gol de Chicago. La concha de tu madre. Y así lo gritaba Fiorini, está haciendo una transmisión partidaria de Al Boys. Que no salga más en el estudio central, Pardo, ya está. Al Boys defiende y vos gritás un gol de Chicago. Gracias Fiorini, gracias por nada. Es la realidad. López Macri para el primero, López Macri vino el centro, el rechazo por arriba, el cabezazo que venía, errático de Canevel, gol. Va a llegar De Filippi buscando arriba a los centrales, Barzotini y Herpe, la bajaron. Pista que se dice, ¿no? Va llevándola por el centro, Gagliardi, ¡gol! Es como el piojo de mano que le doy, va arrancando por allí, usted se lo merece, va a Vergese. Y el gol de Dybala, ¡gol! Los hinchas de Atlanta, en un hecho inusual, devolvieron las camisetas de los jugadores que estos habían ofrecido a modo de perdón y de disculpas por la mala actuación y el flojo presente del momento, algo muy pocas veces visto en el fútbol argentino. Nos vamos. Un placer. Muy buenas tardes. Sigan la continuidad de Fútbol para Todos.
Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Fuiste? ¿Le dijiste al árbitro que te traía la pelota? Sí, sí, te la fue pedí y bueno, me dijo que me la iba a dar. ¿Es para vos o para quién? Ah, este queda en mi casa. Ahora la hago firmó por los compañeros y la dejo en casa como la otra. Eso ha sido un gusto, ¿eh? Un cariño grande. Y sacaron la pelota, y sacaron la pelota de Ibala. La gente lo aplaudió y lo tiró feliz a la pelota. Ibala por la gente de San Parado. Bueno, nos vamos. Nos despedimos, señores. Ha sido un gusto. Debe ser hasta la próxima. El Rengo y el pase fallido. Corta Ocampo. Recupera Reino Bae. Si la cambia, es gol de Tellas. Del Rengo para Navaja. Navaja entra al área y comete una falta tremenda. Y comete una falta tremenda ante García Montero. Una pirueta de kickboxing. Hizo Tellas más o menos. Que se tira, que se queja, que ahora se ríe. García Montero le dice, usted no me va a molestar. Y no, parece que no hay tarjeta. Lo tuvo el Boys. Erró Tellas. Y esto sigue 1-1. Increíble lo que hizo Tellas. Todavía en la de Rengo que robó. Prueba también, Lemo que mide el centro, Lemo que amaga, Lemo y el centro, Rul, qué lío que se armó, piden gol y gol, ¡gol! ¡Ay, Rul, querido! ¡Gol! El centro, llega Lense, el cabezazo, para sacarlo finalmente, durísimo el golpe, roja, para mí sí, tremendo, tremendo patadón, Tiene la roja en la mano. Muy bien el flaco Coronel, habilitado Schifo para liquidar. Es gol de Carboni, Schifo Carboni. ¡Gol! Tiene que hacer chato. Tranquilamente, el centro de Pajón. Arriba sale mal el arquero, la peina al arco, le pegó gol. ¡Gol! Tellas, ¡gol! Chacarita empató y busca el milagro el equipo funebrero. Mete el Lago. Trabó la pelota, le queda el gol a Gomito. Va Gómez. Gol de Carboni, gol de Carboni, gol de Carboni. No afuera, se lo tragó Carboni. En el final abre los brazos Franceschini. El envío que vino ahora de Pajón. Defiende Serrano. Piri, penal, detesta, penal, detesta. Penal, detesta, penal para Chacarita. Sí, señor, clarito. Penal para Chacarita. No hay nada que reclamar. Se queda. Si no se va, llega Toledo, 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 Toledo. ¡Atajó el arquero! ¡Atajó Monjor, que es el héroe del partido! Chicago en la Primera B Nacional. Chacarita se fue al descenso. ¡Impecable Monjor! Todos los aplausos son para Monjor. Sí, y va a salir. Comunicaciones que en 4 minutos del primer tiempo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡El gol! ¡Gol! ¡Gol! En la cancha. Contra Sol de Mayo y el jueves Vélez, un Vélez también muy necesitado, quien no termina de escaparle a la zona baja de los promedios frente al EM. Equipos en la cancha, ya está el Lila, ya está el del viaducto, un buen marco tenemos. Si aparecieron hablamos los superhéroes, mirá, ¡upa! Mirá los superhéroes. Para, el increíble Hulk lo tengo, ¿eh? Pero esto, no nos perdamos este detalle. Superman al costado. Está el Sapo Pepe abajo. Superman al costado. Con el número 17. Sarmiento de Junín. Se viene. Saca chispas al campo de juego. Gladiadores, Bueno, fenómenos. Y el saludo para sus hinchas. Manel, ¿me permite? Es una formación. Genial, genial. Mira, les tiro 300, ¿no? Claro. Vos sabés que en la previa incluso filmaron un video dentro del vestuario, allí en su estadio, para invitar al partido. Ríanse, muchachos. Ahí está, mirá cómo se pararon. Muy bien. Aparte muchachos. Están todos, titulares y suplentes. Foto que mañana seguramente recorrerá. Y además,
se va a terminar pronto. Alfaro toma la pelota, deja a uno en el camino. Igarzábal va a dejar uno más en el camino. Enganche, se ensucia un poco la jugada, sin embargo, va a seguir Alfaro. Enganche dentro del área, otro enganche dentro del área. Belino que sí, Belino que no, pisada. Déjasela a Calderón, Alfaro. Calderón que la termina empujando. Era un golazo del 10.